Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada feliz fiesta de la Virgencita de Caacupé, para todos nosotros, para cada uno de nosotros, todo paraguayo que celebra nuestra madre, la Virgencita de Caacupé. Escuchamos hoy la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro a través del libro del Génesis, capítulo 3, del 9 al 15. Después que el hombre y la mujer comieron del árbol que Dios les había prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso me escondí. El Señor replicó: ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? El hombre respondió: La mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él. El Señor dijo a la mujer: ¿Cómo hiciste semejante cosa? La mujer respondió: La serpiente me sedujo y comí. Queridos hermanos, qué linda que es esta lectura que nos hace reconocer nuestra situación y nos hace reconocer quiénes somos nosotros, cuán débiles somos nosotros. Pero recordemos, queridos hermanos, que lo elemental y lo fundamental es aquí el volver a ser restituidos por Dios, restaurados por Dios, renovados por el Señor. Lo importante es reconocer, como decía un gran santo de la Iglesia, nuestros pecados, reconocer quiénes somos. Solamente cuando se asume nuestra propia condición, Dios también nos puede redimir. Recordemos que aquí el peligro es justamente el no querer aceptar nuestro camino. Ante el Señor no hay eso, no podemos mentirlo. Por eso el Señor le pregunta: ¿Dónde estás? Upea moikoneí, baikolare yapoa quiere decir. ¿Dónde estás? Significa no como un lugar geográfico, sino en tu vida. Baelare usea y se peñandeñe emeñandeya etarama. Baelandere usea. Baelare yapoas, amigo. ¿Estás detrás de Dios o seguís con las cosas que a vos te gustan? Eikone akane kukarretillesa. Entonces, queridos hermanos, esto es importante, esto es elemental y esto es fundamental. Y el Señor hoy nos está llamando a esto. El Señor nos vuelve a preguntar: ¿Acaso comiste de ese fruto que te prohibí comer? Adán, pecuñaremos iba a cue, a Eina la culpable, ombo ya las avisare. Y la mujer la misma cosa. En vez de asumir, ombo ya sea y penboire lleva. Queridos hermanos, asumamos nuestra realidad. En la medida en que asumimos, Dios nos puede redimir. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y feliz fiesta de Caacupé.